esto, pues ya vamos avanzados, ya la revoltura ya se hizo, ya se hicieron las divisiones para que se pueda sacar la hojaldra. Esta es la manera de darles tamaño. Y estas van a ser de chispas de chocolate. Entonces, ahorita vamos a proceder a ponerle lo que es ya los huesos. ¿Tú sabes el significado de la hojaldra? Pues aquí parte de esto es el cráneo. Hay una figura que se puede hacer totalmente con lo que es el pan para estos días de muertos. Ahorita vamos a hacer unos rosquetes, este es el cráneo, son los brazos. Aquí, mira, quedaría de esta manera, una cruz simulando el centro. Muchos se hablan también de cuatro puntos cardinales, señalando al norte, sur, este y oeste. Y principalmente esta cruz, a donde te marca que tenemos a Dios nuestro Señor, que tenemos aquí más, también la muerte, ¿por qué no? Que es el cerebro, la cabeza, el cadáver, como está representado, lo que es la muerte. Ahora, en esto pues, tiene muchos significados. Actualmente nosotros acá es la manera de representar el pan que le ofrecemos a nuestras ánimas, ¿sí? Es en esta forma, en otros lugares a lo mejor es el mismo pan o es la misma harina, pero de distinto o de distinta figura, ¿sí? Ahorita que ya sale, pues, se asemeja a lo que es una calavera, como comúnmente a lo mejor la pintamos para indicar que esto es algún peligro, que tiene alguna otra situación. Ahorita se ven de esta manera. Ya que salgan ahorita del horno, van a ver cómo se ven muy distintas. Ahora, actualmente hoy hacen todo esto. A lo mejor más en el Estado de México, hacen lo que son las hojaldras de esta manera, con chispas de chocolate o con simplemente azúcar. Acá nosotros las untamos. Actualmente pues ya han venido modificando mucho lo que es la tradición de nuestras hojaldras tradicionales, que son de azar. Hoy ya les ponen mantequilla, ya les ponen Nutella, ya les ponen zarzamora, cajeta, o ya van rellenas de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero pues, originalmente las hojaldras son las que ya tenemos allá, ya están untadas, ya tienen su ajonjolí encima, ya nada más esperando a que levante un poquito. Ahorita vamos a echar al del horno para que vean cómo es que va a salir nuestras hojaldras. Riquísimo, riquísimo. Les comento, ahorita vamos a hacer unos rosquetes y vamos a ver, para que les enseñe yo parte de lo que sería un esqueleto, de cómo se debería de formar en sí, porque es de los huesos, este ya es la cabeza, este sería el coxis, cómo se tendría que hacer lo que son las costillas al día de hoy, ¿vale? Perfecto. Cuéntanos un poco de la panadería, Elizabeth. ¿Cómo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Con quién empieza? O sea, sabemos que eres panadero de tradición, pero cuéntanoslo. Pues nosotros básicamente, esta panadería tiene de existir 30 años. Si tenemos herencia de panaderos, pues me voy a atrever a decir que 100 años. Mi abuelo, el señor Emiliano Guerra Jiménez, fue quien empezó con esta tradición de la panadería. En ese entonces ellos trabajaron con don Joaquín Roldán cuando empezaba La Blanca. A raíz de eso, pues, sus hijos igual optaron por tener el oficio de panaderos. Actualmente mis tíos, algunos, tienen sus hornos también. Y acá mi padre también tuvo la fortuna de poder realizar su horno, el señor Vicente Guerra, que ya en paz descanse. Él tuvo la fortuna de hace 30 años de poder realizar su horno. Al día de hoy, pues yo soy el que me dedico a seguir su legado, porque al final de cuentas fue lo que nos dejó de herencia, no nada más esa piedra que está ahí puesta, sino la enseñanza de poder aprender a realizar toda esta... Yo digo que es un arte hacer pan, porque no cualquiera también te sabe manejar ese tipo de cosas, o la habilidad que tengas para poder realizarlas. Claro. Él, pues, me atrevo a decir que por lo menos 55 años de su vida fueron dedicados a la panadería. Entonces,
Pero un día platicábamos que efectivamente mi abuelito comenzó con don Joaquín Roldán en lo que hoy es la panadería La Blanca. Y de ahí todos mis tíos trabajaron allá. Posteriormente mi papá también trabajó y aquí hizo su horno. Entonces, nosotros ya, en mi caso, yo tengo 30 años de estar con este oficio, de estar en esta panadería. Y pues la verdad es que es algo muy bonito. Ahorita nosotros esperamos a toda la gente que ya nos hizo favor de venirse a apuntar aquí a la panadería, porque llevamos por días para poderles entregar su pan ahorita a partir del 27 de octubre. Es cuando la gente ya se viene formando, formando, formando ya. La verdad es que ya no, llega un momento que no nos damos abasto para poder Ya solo sacar son todo. entregas esos Solo días. son puros entregos. Hay personas que llegan, háganme mi pan y sí se lo llegamos a hacer, pero se lo entregamos hasta después de las 12 del día del 1 de noviembre. Porque así como ya viene, ya la verdad es que ya no nos da tiempo a veces, pues quisiéramos entregarles a todos, pero no. Entonces llega un momento que sí, gracias a Dios, pues hay trabajo. Podemos seguir con todo esto hasta el día de hoy. Vientos. Oye, cuéntanos un poco de esa estufa. Esa estufa tiene una historia. Si no me recuerdo, esa estufa del año de 1992, 93. En ese entonces, la planta tuvo una huelga, mi papá trabajaba en la planta. Y en ese entonces, pues no había para dónde. La huelga tardó meses. De esa manera, mi papá empezó a hacer pan en la estufa. Y esa estufa es la que cuenta la historia de cómo empezó él para poder hacer ese horno. Hacía de a 2, 3 kilitos de pan, se salía a vender. Regresaba y otra vez. Hasta el día de hoy sigue funcionando esta estufa. Entonces, esa estufa es parte de la que cuenta la historia de cómo se ha llevado a cabo esta panadería, porque fue con lo que empezó mi papá. Sí, bien. Tu papá fue principal. Mi papá tuvo, híjole, hizo un servicio a Dios, yo creo que toda su vida, antes de que él se casara. En algún momento platicábamos que él quería ser sacerdote. Él quería ser sacerdote y no lo pudo llevar a cabo. Pues no sé, a lo mejor cosas del destino, ¿no? Que en realidad, pues, ya no pudo llegar a ser esa parte, pero entregó su vida a Dios en sus mayordomías. Él hace mayordomías en el año de 1982, siendo mayordomo del Niño Dios del barrio de San Miguel. En 1994 de la Virgen del Rosario, en 1998 de la Virgen Purísima de la Concepción en el barrio de San Miguel. Y de ahí deja, pero le dicen a él que si quería ser mayordomo del barrio. Y él dice que para eso se necesita primero tiempo y dejar hecho un trabajo. ¿Vale? 10 años después, en el 2008, le vuelven a decir lo mismo. Y contestó lo mismo. En el año 2015, él es mayordomo del Arcángel San Rafael. Y posteriormente, al siguiente año, recibe el Niño Dios otra vez del barrio de San Miguel. Me entrega el cargo y le dicen que si no quiere ser mayordomo del barrio. Y casualmente en el 2016, el 2 de diciembre, se jubila. Y cuando me dice, oye, es que fíjate que me ofrecieron. Y digo, ¿qué pasó? Y digo, ¿te acuerdas lo que dijiste hace 10 años? Que no tenías tiempo. Hoy tiempo lo tienes porque ya te jubilaste. ¿Y trabajo? Pues trabajo hay que hacer en la iglesia. Eso, que ni qué. Bueno, pues, tú dices, le entró, fue como mi papá entonces decidió ser mayordomo del barrio. Pero nunca se imaginó que el trabajo que iba a realizar era, junto con toda la principalidad y toda la gente que se sumó, era la reconstrucción del templo, porque le tocó recibir la mayordomía en el temblor del 2017. Entonces el templo lo recibe todo fracturado. Y le digo, ¿querías trabajar? No, pues ¿qué más trabajo quieres? Y pues, él, todos los días desde que el templo quedó así, eran las 5 de la mañana y estaba ya allá listo en la iglesia para poder abrirles a las personas que iban a hacer su trabajo de reconstrucción del templo. Fue así como él también, pues fue el trabajo que hizo.
con cooperaciones de hijos de barrio, de los principales, de los chiascas del barrio, y gente que se sumó al ver que el templo estaba pues totalmente dañado. O sea, mucha gente se volcó para poder apoyar para que San Miguel, el 12 de octubre del año 2018, fuera reabierto. En su misa se invitaron a los 9 barrios restantes para que, pues, en una misa solemne de ese domingo 12 de agosto, se volviera a reabrir el templo y se le dio la bendición. En ese momento yo creo que para él fue muy fortificante el ver que lo que en un momento se había propuesto estaba de pie, ¿no? Sí. Se siente, o sea, algo fuerte porque hoy no está, pero pues a lo mejor solamente Dios sabe por qué no. El trabajo que él tenía encomendado, pues hasta ahí llegó, y fue lo que a él le correspondía ahí, ¿ya? A los 2 años él fallece. Después de que se terminó la reconstrucción del templo, él falleció, siendo tesorero de la mesa directiva de principales del barrio de San Miguel. Hace un año, justamente en enero, el 30 de enero, falleció mi papá. Uh-huh. Pero pues hasta el día de hoy, mira, afortunadamente, te vuelvo a repetir, San Miguel solamente dio nuestro Señor, porque ya lo tienen allá, porque a lo mejor allá hacía falta otra persona como él para seguir chambeando con él. Por Dios nuestro Señor. ¿Cómo ves eso? Son historias que dejan huella en el corazón. Y pues. Voy a ser honesto porque empezaron las chispas de chocolate. Llegaba un momento de que era tan poca y se les llegaba a quedar olvidado una charola o dos sin montar. Y ahora que les paso, las metimos a la azúcar y luego pasamos a eso. Salir así, y no faltó persona que vino y dijo, oye, pero yo las quiero con nuez, pero yo las quiero con chocolate. Sí, entonces ahora ya las dejo sin untar, pues como chocolate ya no me las meto a las azúcares conforme ahora se dieron esas focadras de esa manera. Ponerlo en la mesa porque por el olor,
qué es lo que le vas a ofrecer a las personas que van a visitar tu ofrenda por primera vez. Entonces, eso tiene mucho que ver aquí en lo que es, por lo menos en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, el pan de muerto es algo que nosotros esperemos que no se pierda. Sí. Esperemos que sea algo que no se pierda y que siga siendo relevante para todos y que sigan degustando. Principalmente con las nuevas generaciones, yo espero que no se pierda esta costumbre y tradición. Yo me acuerdo cuando empezamos acá, llegamos a hacer hasta 80 arrobas, pero no había charolas, eran puras latas con la mesa, no existían tortilleros. Era ese, estaba así y aquí había otro, no estaba la revolvedora, no estaba la revolvedora. O sea, hoy sigue siendo todo a mano, pero había muchas cosas que no existían y que al día de hoy, pues, cómo ha cambiado, cómo hemos evolucionado esas básculas que son de hace 40 años y ahí están. O sea, yo la verdad es que cuando me volteo a ver cómo está esto, digo, sí ha evolucionado, pero tratamos de no perder esa esencia y de no perder eso a costumbre y tradición, que como panadero no nada más es hacerlo por hacer, sino saber por qué estamos haciendo todo esto, qué significado tendría para nosotros en lo personal de estar haciendo este trabajo, esta labor. Entonces, pues yo espero que esto no se pierda. Te vuelvo a repetir, hacíamos 80, 90 arrobas, ¿cómo las? ¿Quién sabe? Pero estábamos una semana casi sin dormir, dormimos así de ratito, una hora. ¿A qué me refiero? Hoy de esas 80, 90 arrobas, pues a lo mejor hago 50. Pues ese cambio, ¿a dónde se ve reflejado? A lo mejor ya nuestros hijos ya no hacen lo que nosotros hacíamos hace 40 años, hace 20 años. Fue disminuyendo, fue disminuyendo. Ojalá no se pierda. Estamos viendo a Roger en acción. Voy a pasar de este lado. También el acomodo tiene su chiste, ¿no? Sí, aquí, bueno, te vuelvo a repetir que desde que se hizo el horno, tenías que haber visto cómo fue que se acomodaron las charolas para que quedaran en esa actitud. Te vuelvo a repetir que a lo mejor podrá venir otra persona acá, trátanos, ¿sí? Pero no les voy a encontrar cómo acomodar las charolas. O sea, tú ya sabes cuántas charolas caben, en qué posición y de qué manera. Ajá, sí. Y este horno es para 20 charolas. Mira un pequeñín. Acá si quieres lleva lo demás que te falta. Las aquí afuera tantito, hijo. Pero lleva la suya directo. ¿Ya directo? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando estoy solo así, cambiando, que no hay quien me ayude, le busco la manera de ir sacando poco a poco. Para eso, a lo mejor.
ves, nada más es pura maña. Sí. Lo que me sorprende es el equilibrio que tienes para sacarlas. Y se vació el horno. Ya lo saben, aquí en San Miguel Tianguis Náhuatl, Barrio de Jesús La Tempa, 8 Oriente. ¿Y lo haces con el pan caliente para que se pegue el azúcar? Pues quien sabe de panadería no me va a dejar mentir. Para que esto se pueda hacer de esta manera, este es pan fino, tiene suficiente manteca para que se pueda adherir. El pan no tiene suficiente manteca porque hay que adherirle por fuera para que pueda pegarse el azúcar. Entonces, el pan ahorita pues tiene suficiente manteca. Y de la nena por aquí sale, ahorita mira, sin necesidad de ya la mantequilla que lleva adentro, la manteca que se le pone, hace su función, se puede saliendo del horno. Ya una vez pasado el tiempo, sí, ya va a ser un poquito difícil que agarre. Ya.